Tú quieres brillar, está puesto pa' sonar. Exclusivo de musicamundial.com. No tiene nada, no tiene nada, no, no tiene nada. Apuesta a que eso tiene que ser el cine, rápido, sin complicaciones y que la gente lo goce. Para que sepa, porque eso es lo que quiere ver la gente. Pero ve acá, pero ¿por qué? Espérate. Entretenimiento, okay. Pero... comedia, mucha cara bonita y famosa. Nora, ¿a quién voy a poner? ¿A quién voy a poner? Dime. Pero espérate, pero Alfonso, una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, ya tú eres una persona que tú has estudiado, tienes muchos... Tú tienes que pensar como en un festival, una película de Alfonso Rodríguez en el Festival de Chicago y ganó premio. Ay, 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 ay. Y ganó premio. Oye, no, hasta no, ahora todo lo que tú has dicho deja pérdida. ¿Eh? ¿Cómo es? Todo lo que tú has dicho hasta ahora deja pérdida. ¿Cómo que deja pérdida? Estoy esperando que me diga algo que me deje dinero. Pero un, ¿tú sabes festival? Que un festival, un trofeo a tus hijos. Mira, hay uno en España, ¿quieres ir? No, yo no. Como $4,000 nada más de inicio tienen que sacar. ¿Que tiene uno que poner? No, porque eso es lo que dejé pérdida. Ahora, vamos al festival el domingo. Vamos a llevar a los críticos. ¿A dónde? ¿A dónde? A Megacentro. Para que vean la fila. A Megacentro. Para que vean lo que es un Oscar dominicano. ¿Tú sabes cuál es un Oscar dominicano? ¿Qué es un Oscar dominicano? La turba de gente viendo una película. Y gozándose la película. Y el legado del séptimo arte. A mí me gusta el octavo. ¿Cuál es el octavo? Sacarle cuarto al séptimo. Esto es Sin Teoría. Oye, una cosa. Fredín, es tu primera experiencia, tengo entendido, en cine. Leo, aquí y fuera del país, tú nunca habías hecho cine. Absolutamente nada. Esta es mi primera experiencia, yo encantadísimo y bueno, sumamente agradecido de que me hayan llamado y nada, me envicié, me gustó. O sea, que te gustó. Pudiera ser que te llamen a otra película y que tú también la hagas. Claro que sí, claro que sí. Yo, no claro se presenta en ti, Freddy, porque tú eres un hombre que conoce la técnica, que si la filmación, que si la computadora, que si la animación, que llega un momento como que tú entres en un conflicto con el director. Jamás. Como que dice, no, yo no creo que eso esté bien. Jamás, jamás, jamás. Ahí es que tú demuestras, con perdón, pero yo soy una persona que me he visto de mucha... ¿Cómo que se llama este humildad, muchacho? Humildad. Mucha ropa no, también. No, humildad no es la palabra, lo otro, mucha modestia. Modestia. Perdón. Pero ahí es que tú demuestras cuando tú sabes. Cuando tú sabes, quedarte callado. Oh. Porque, señor, usted es un actor, usted tiene que llevarse lo que le está diciendo su director, que es el que tiene la visión del asunto. Usted no puede estar la película entera. Esperando un momentico, yo creo. O sea, nunca. Tranquilo. Okay. Cuando usted haga su película, esto es usted. Y menos con Fon. Ok, no, exactamente. No, excelente. Porque si tú le dices a Fon, tú no crees que salud. Está muy creativo, ¿eh? Qué lumen. Yo te estoy pagando para que tú me hagas luces. Exacto. O sea, explícame. Ustedes tranquilos. En el caso tuyo, ya tú eres el actor. O sea, el actor es Irving ya. Sí, sí. O sea, aquí no hay una película que no haya que buscar Irving Alberti. Feliz de la gente. Mira, imagínate esto. No, yo 12 horas diarias. 12 horas diarias. Y agregándole a Manolo y el Gordo, que no están aquí también, y otro grupo de gente. Disfrutando muchísimo, yo me lo gozo. Y con Fon, eso mismo que tú dices, con Fon se trabaja rapidísimo, muy práctico, cero estrés. Sí. No teoría, nada bien, de teoría. Una vez fui yo recuerdo que teníamos una escena, y entonces atrás de mí había una marca que yo no podía pasar por ahí. Y yo tengo una hora dándole mente, a ver cómo es que le voy a decir al director que yo no puedo pasar por la marca, porque tengo problemas. Y voy, on. Yo no puedo cruzar por ahí, porque esa marca sale atrás de mí cuando yo estoy caminando. Voy a tener problemas. Espérate. Fulana, ven. Y puso la cámara así. ¡Cum! Ahora pasa por ahí. Ya. Fuera. Ya, no hay problema, ya. Chedi, cero complicación. Chedi, también eres de otra de las figuras. Bueno, y en el cine has tenido la oportunidad de desdoblarte, porque de aquel trabajo que hiciste con... ¿Cómo se llama? La lucha de Ana. Entonces ahora comedias y todo eso. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Bueno, es mi primera película con Alfonso. Y fue una película... ¿Debe la primera vez con Alfonso? Primera vez, sí. ¿Y qué te pareció? Eso fue... Sí, primera vez. Así me dijiste anoche. Ok, wow. Ah, bueno. Bueno, tú ves, él es una persona muy llana. Oh, ya. Sí.
No, pero realmente gozamos mucho. Como dice Irving, estábamos en un ambiente de mucha camaradería. Nos sentíamos muy cómodos. Alfonso es una persona que apuesta mucho al humor, le da mucha libertad a los comediantes. Y yo me sentía muy bien porque cuando yo lo escuchaba él riéndose, él era como el termómetro de nosotros. Ya, o sea que si él se estaba riendo, no, estaba gozando. Él se pasó en ese rodaje gozando, o sea que estábamos muy bien. Carmen, en el caso tuyo, trabajar con tu papá, ¿es la primera vez que tú trabajas con tu papá? No, yo trabajo con papi en casi todas las películas. Exactamente, tú eres la protagonista porque tú eres la hija de Alfonso. ¿Quién dijo? Digo yo. Ay, oye. Pregunto. O sea, él no pudo contar con mi hija. Este angelito fue sudado. O sea. Esto fue trabajado. O sea, trabajado. Y se lloró. Y tú lo llamaste al papi, dame ese protagónico a mí. No, yo lo solté. Porque la protagonista iba a ser Chedi, yo me enteré. No, y es fácil. No, eso fue lo que yo me enteré. No. Por mi cara angel, yo no veo el personaje, por mi cara angel. Mira ese veneno que le salió, y es fácil. Que no, que la hija de Alfonso, ok, el protagónico. No, yo me tuve que ganar eso, yo tuve que hacer muchas películas atrás de cámara, ensuciarme y dar brinco. 10. Ya. Claro, 10 películas. Muy bien. Entonces, ¿cuántas películas tú has hecho con él? O sea, así trabajando. Como 7. Uh-huh. Por ahí las otras las hice con Archie, muy bien, con el Che. Carolina, una pregunta, Carolina. Ay. Según el último, la última información que yo tuve de Carolina, fue que Carolina se casó en Ibiza. Oh, oye, bien, en Ibiza. Y la foto está en la revista Hola. Y la foto está en la revista Hola de la de España. ¿Cómo es? Oye, bien. Y se casó con un hombre que tiene abolengo. Ay, papá. ¿Tiene abolengo? Abolengo, abolengo. O sea, es un tipo. Bueno, como dice. Está aquí. Está aquí. O sea, para que ustedes tengan una idea, el apellido de él tiene escudo. Abolengo es un perro de raza. Cuando tú ves que los apellidos tienen escudo, que está bien. Escudo, que tienen escudo y cosas. Entonces, ¿qué tú haces aquí filmando una película? O sea, el gran cariño y el respeto y el agradecimiento que tú le tienes a Alfonso Rodríguez. Y creo en su trabajo, aparte. Un momento, que el trabajo del caballero que tengo aquí a mi lado, él no está inventando nada, porque la gente no se recuerda que Alfonso tiene demasiado año en la televisión y haciendo buenas producciones. Nada, me mandó a buscar, yo feliz y encantada. Yo tuve un avión de Ibiza para acá. Yo cogí un avión de Madrid para acá y vine corriendo felizmente a rodar la película. Y duré un mes aquí, me fui, regresé ya recién casada con mi marido y hemos venido al estreno. Hemos venido, ¿viste? Se me salió el acentito. Pues hombre, que hemos venido. Señor, un momento. No, vale. Yo llegué anoche. Mira a Ibiza como está gozando, porque es que Ibiza, en Ibiza, hace una película. ¿Y en dónde la grabaron? Allá en Quitasueño. Sí. En Jaina. No. En Jaina. De Ibiza a Jaina. Pero déjame decirte una cosa, que se paga muy bien. No, bien, guau, wow, pues, muy bien. Me mandaron a buscar boli, en primera. Señores, atención, país. Ay. Que me di cuenta hace algunos minutos. Señores, porque ahí están los niños en ese camerino increíble. Bueno. El niño del boli tiene los ojos verdes. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué? O sea, ni Jumbo ni Lai. Normal. Boligrín. Boligrín. Siempre verde. Siempre. Es como los colores. Hay que buscar, ¿verdad? El balance. Okay. El balance. Bueno, pero entonces, Boli, tú eres otra de las figuras emergentes del cine. Mínimo en este año tú estás en dos películas. En dos películas. En esta, nuestra película. Ajá. Socio. O sea, creo que tenemos una muy buena película. Ah, sí, sí, es verdad. Y perdón. Sí, es verdad. Ahora No. Tenemos una muy buena película, tanto en la parte técnica, no, pero eso es lo que. Deja que yo le enseñe los verdaderos trucos. Actores. Sí, es verdad. No. El boli está claro lo que está haciendo, él está bien. Lo bueno de Alfonso es que Alfonso, a nosotros los nuevos, por ejemplo, el caso de Eduardo, el caso mío, te da juego, te da minutos de juego. Pues tú no puedes tener un buen jugador sentado en la banca. No. Te lo roba otro equipo. Entonces, Alfonso, los muchachos, Eduardo, lo que tú digas. Tal frase, me gusta, queda. Entonces, Alfonso te da esa facilidad de... Esa libertad. Y te involucra. Te enseña del negocio, mira, esta es la ley, la preproducción, la post... Te paga mucho, te paga tiempo. Antes de comenzar un 50, el último día. Mira que te llaman allá en la esquina. ¿Y qué pasó? La esquina, una señora. Fírmeme aquí. Todo tu cuarto. Y ya. Y ahora que los bancos están abiertos, te la da a las 3 de la tarde para que tú cojas a cobrar. Dios. El tipo un verdugo.
Eduardo Santos, ya tú tienes cuánta experiencia con Alfonso Rodríguez en cine. Sí, he tenido la experiencia de compartir con él en varias películas, en Feo de Día, Lindo de Noche, que sí, me dio la oportunidad de participar con él, y ahora es mi angelito favorito. Es tu angelito favorito. Y realmente Alfonso da esa libertad que dice el boli. Claro que sí, claro que sí. Es una persona directa, bien llana, es bien cómodo hablar y también trabajar con Alfonso Rodríguez, de verdad que sí. Y te da la libertad, como dice el boli, de decir, eso es lo que queda, dale para allá, toma. Muy bien, o sea, que es una experiencia agradable. Excelente, de verdad que sí. Alfonso, tú apuestas mucho a la juventud. Esto se ve, ¿verdad? Se nota aquí, gente joven, gente... exactamente. Con sus excepciones. Gente joven, pero wow, hay su gente ahí. Entonces también la banda musical de tu película, tú apuestas mucho a eso. O sea, ¿por qué tú no buscas un director, una gente, o sea, unos violines, un asunto? Todo lo tuyo es urbano. ¿Pero por qué urbano? Porque eso es lo que está. Entonces, por ejemplo, los actores, tú, la realidad. Tú quieres ver, yo no debería dar los trucos, pero okay, por ser tu programa. Okay. Mira cómo es. Eduardo, tu papel es tal, toma tu promo, divertido, y la radio. Tu papel es tal, en el mañanero, pa. Y ya. No. Dime. ¿Qué di? Donde quiera que tú vayas. Llegó mamá, llegó el angelito, toma tu promo. Irving Alberti, chévere nada. Yo sé que la señora es dura, pero chévere nada. El alarma, predí la alarma, ta. Y ya. ¿A quién voy a poner? Tú tienes que poner... ¿A quién voy a poner? ¿A quién? Y gente que tenga seguidores en Twitter, ¿tú crees en eso? Aquí debe haber 2 millones de seguidores. O sea, yo digo en mi Twitter, el jueves, angelito favorito, y le va a retweet, 2 millones. Ok, ya. ¿Por qué tú no buscas un actor? ¿Cuántos seguidores tiene ese actor? 82. Dile que no va. ¿Pero que él estudió 3 años? ¿Que estudió? Que el tipo es buenísimo. ¿Cuántos seguidores? Pero que estudió 80, teatro. ¿Cuántos seguidores? Tiene la escuela de Stanislavski. ¿82? Sí. Dile que no va. Pero viene... ¿Tiene programa de televisión? No. Dile que no va. Pero viene de las tablas. ¿Dónde me puedo poner la promo el señor? No tiene dónde poner la promo. Pero trabajó no en va. El teatro rodante de que si yo cuento. Pero no va. Viene de las tablas. Ay, no, Alfonso está del carajo. Alfonso, lo que sí tú tienes que estar consciente. Y los críticos te están esperando, ¿eh? Y los cines también, porque se van a reventar. Sí. Los cines también lo están esperando. Los cines están esperando a Alfonso. Oye, ahí, oye, ahí. Camina también. Óyelo ahí. Dale. ¿Cómo es? Los cines están esperando a Alfonso. ¿Pa' qué? Para reventárselo. Los cines están esperando a Alfonso. ¿Pa' qué? Para reventárselo. Los cines están esperando a Alfonso. ¿Pa' qué? Para reventárselo. Ay, los cines están esperando a Alfonso. Aquí en este programa divertido tenemos a Benny Mel y Vaquero con el tema de Yo Soy Tu Angelito.